Hoy presentamos parte de la lista, somos 28 compañeros que la componemos y compañeras, donde empezamos a hacer trabajo. Vos que me conocés hace un tiempo y hemos hablado muchas veces, siempre ha sido mi objetivo, decir, yo creo que acá se ha perdido la elección por no haber llamado a una interna en su tiempo o en su momento que era necesario. Y siempre me planteé de ese lado, diciendo que la mejor manera de poder desarrollar y saber cuál es el mejor proyecto cuantitativo y cualitativo, ¿quién tenía que elegirlo? El soberano, que es la gente, que es el voto de la gente. Bueno, hemos logrado que esto suceda después del año 91, que no sucedía. Y bueno, acá estamos trabajando con un grupo de compañeros, hemos sumado en este espacio, se ha sumado Cristian Tiderman, un compañero muy valioso, con una gran función y una gran gestión dentro del ANSES. Quien habla, que viene del sector del trabajo, con muchos otros actores políticos, sociales de la región, de 3 de febrero, donde dijimos siempre que la lista iba a ser abierta, siempre fui claro. Yo no cerré la lista hasta el último día porque dejaba abierto a que todos podamos participar y que cada uno decidamos si era la lista que mejor pensábamos que podía ser para competir en esta interna. Y bueno, y acá estamos, hemos conformado una lista muy, por eso dije, muy amplia, muy, muy heterogénea, una lista muy importante. Digo, ¿en qué sentido? Hemos hecho con gente, con vecinos, como Leclerc, que es un hombre de alto puestad, un vecino de alto puestad, como la compañía Adriana Olmedo, que es una compañía muy trabajadora de lo social, con muchos comedores, atendiendo, y las 24 dedica, la verdad, que su tiempo y su vida a este proyecto. El tercer candidato, un hombre que viene también de la política, como Sayago, una compañía que viene del espacio de los empresarios, para demostrar que esto es amplio, que es Ivón, que es una compañía que tiene una empresa, y creo que así lo vinimos haciendo, así, y así fuimos conformando esta lista. Guillermo, quinto concejal, que es un hombre que viene de los movimientos sociales, viene del MUP. Así que bueno, una lista muy importante, muy, muy, muy amplia, ¿no? Y bueno, y acá estamos trabajando en eso, ¿viste? Por eso dijimos que nunca fuimos una lista cerrada, y vuelvo a repetir, lo digo con total honestidad y sinceridad, ¿eh? Nosotros, el 11, después del 11, cuando ganemos las PASO, nosotros vamos a llamar a todos los compañeros para que se sumen en un proyecto de trabajo. Y también, si en octubre, cuando estemos asumiendo en la municipalidad, vamos a llamar a todos los sectores, hasta los intendentes, que nos vengan a dar una mano con su experiencia para colaborar. Porque, vuelvo a repetir, el único objetivo es el bienestar de la gente, ¿no? Nosotros no tenemos posibilidad de salir de esto sin una gran concertación social. Yo creo en la concertación social profundamente. Ahora tenemos que poner las claves de juego y que todos tengamos más o menos equitativamente el mismo rol. No podemos ir a una concertación social, pedirle todo el esfuerzo a un sector y el otro sector se siga teniendo su ventaja económica totalmente elevada. Pero una sabia decía que no podía discutirse una concertación social mientras los sueldos iban por escalera y los precios iban por ascensor. Creo que si nosotros lograr un equilibrio de esto, ¿por qué no hay una gran concertación? Por eso, como estoy convencido de eso, voy a llamar a la gran concertación entre febrero a todos los actores políticos, porque creo que la única manera de salir adelante. En este último año, o al principio de año, se han perdido muchas empresas importantes. Hoy tenemos una de las empresas que le da la dinámica a nuestro distrito, que es Peugeot, o FIA Peugeot, que está totalmente paralizada. Han cerrado Mertaplan, donde se han perdido 600 puestos de trabajo. Porque uno no tiene que ver nada más que la fábrica como un concepto de nada más que una fábrica. Todo lo que mueve alrededor de esa fábrica, que son almacenes, tíos cuando va a comer el trabajador, donde compra sus cosas, que es consumo. Entonces, cuando se cierra, se paraliza totalmente la producción. Y esto que te trae más inseguridad, esto que trae menos posibilidad que los chicos vayan al colegio porque no tienen con qué ir. Y entonces se va totalmente rompiendo el tejido social. Y yo creo que como gran ordenador tiene que ser el trabajo. Y la política como objeto de transformación. Entonces, si unimos esas cosas con el buen criterio y dándole valor a esas cosas, creo que tenemos algo mucho mejor, ¿no? Estamos muy contentos y, como lo dije recién en la presentación, estamos felices de poder presentar esta lista, porque realmente no es que es una lista antojadiza y no quede otra, sino que entre dos espacios muy importantes de 3 de febrero decidimos jugar en conjunto, pero no solo para esta elección, sino ahora en más. Así que estamos muy esperanzados. La problemática número uno del municipio es la seguridad, que la verdad la vivimos todo. Por eso, cuando recién hablaba, estamos trabajando en proyectos, sobre todo, como dije recién, no hay milagros que de un día para otro después se puede solucionar. Aparte, es un tema este macro. Pero sí hay muchas políticas que desde el municipio se pueden tomar, como el hecho de que lo que tenemos funcione, que todos los móviles que estén en condiciones, que las cámaras funcionen. Esto de la alcaldía que planteábamos, hacer una alcaldía, va a llevar un tiempo, pero si lo logramos va a ser que un montón de esos móviles que hoy están pasivos porque tienen que trasladar a los detenidos de un lado para el otro, sea para el médico forense o al fiscal, van a estar destinados a patrullar y a lo que tienen que hacer. También el tema de la educación. Hoy vemos que, lamentablemente,
no hay futuro para nuestros jóvenes. Nosotros tenemos pensado hacer un establecimiento como una tipo escuela de oficio, pero un establecimiento para enseñar oficios y darle futuro. Nosotros personalmente, en nuestro espacio político que venimos trabajando hace 2 años, mañana casualmente entregamos 115 diplomas a chicas y jóvenes que se han capacitado con cursos de salida laboral. Es importante no solo la educación, sino darle futuro a nuestros jóvenes y a nuestras personas para que el 3 de febrero sea mucho mejor vivir. Yo lo que hoy valoro es que haya paso. Valoro que haya esta posibilidad, ¿no? Porque, sinceramente, como dijo Octavio, desde el año 91, que una parte del peronismo, una parte importante del 3 de febrero, no había paso. Y esto es una evolución. O sea, uno aspira a que ojalá un día lleguemos como en Santa Fe, que haya lista única y que los candidatos locales sean más representativos de la sociedad. Pero bueno, aprovechar esta posibilidad, ojalá que el vecino que nos conoce, por suerte, confíe y nos acompañe, el 11 de agosto poder ganar las PASO y el 27 de octubre poder recuperar el municipio para los trefebrenses. Después de haber cerrado el acuerdo con el político, que ya habíamos cerrado los lugares en la lista y todo, seguimos hablando porque no estamos haciendo solamente campaña, ya estamos trabajando en el gobierno que vamos a plantear o que vamos a hacer a partir del día de diciembre. Y ahí donde Octavio, viendo mi experiencia, o sea, del tema de tanto el ANSES como lotería en la gestión pública, me pidió que lo acompañe en el gabinete. Entonces yo le dije, sinceramente fue así, le dije, ¿y por qué no decirlo desde ahora? Tratar de ser genuino desde el primer día uno. Y esto es lo que estamos haciendo. Así que, nada, estamos trabajando fuertemente con un equipo, armando las propuestas, porque del día uno tenemos que trabajar para mejorar el 3 de febrero.